Bueno, acomódense ustedes. Reina, luego vemos lo de tu seguridad, ¿no? Gracias. Vale. Mija, ¿estás bien? Mi Aurelia, yo me encargo de ellas, ¿sí? Perfecto. Vámonos, linda. Perfecto. Os acompaño. A muchas. Aguántame. ¿Qué pasó? Es que quiero cotorrear contigo ahí, algo que es necesario, pues, ¿no? A ver. Vamos a aclarar una cosita muy importante, mira. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? ¿Qué te traes con ella? Pues así de traerme, pues no traemos nada. ¿A qué nos hacemos, güeyes? Sí, los he visto. Bueno, si te refieres a que sí me interesa. Pues sí, sí me interesa y la verdad no sé qué me está pasando. Bueno, en parte sí. Además, lo he visto un poco frágil y la verdad es que quiero ayudarla a salir de eso. ¿Te interesa? Pues ¿a quién no le va a interesar su rutina? Es hermosa, inteligente. Hija del narcotraficante más poderoso del país y, sobre todo, es muy sensible. Le mataron a su marido de la calle. Él daba la vida por ella. Y muy poco después, le mataron a su hijo. Por eso quería tener esta plática, para que no vayas a terminar igual. O sea, lo hemos platicado y pues, entre cosa y cosa, ayudándolo, me fue interesando. Y pues, ibas a ser el primero en saberlo ya que lo tuviera más claro. El Diego se la rifó por ti, primis. ¿Sí, no? No dejaba de protegerme. Decía mi abuela que me apara igualito a su edad. Ah, mira. Digo, lo traes bien loco, ¿eh? Bien loco por ti. A ver, cuéntame, ¿ya te lo despachaste o qué? A ver, primis, ¿por qué tú te estás mal hecho? No significa que ya anden las mismas, ¿eh? Pero a ver, es que ¿cuál es el problema? Un postrecito para quitar la amargura nunca le viene a nadie. A mí no me vas a engañar. Yo sé que en algún momento Diego va a terminar contigo. Ay, a ver, ¿cómo que viste muchas de esas películas gringas? Pues sí, ¿qué tiene? ¿Me gustan los finales felices? Pues sí, pero desafortunadamente esos no pasan en la vida real. Bueno, cuando menos te lo esperes, te lo estoy advirtiendo, ¿eh? Porque yo sé qué va a pasar. El Diego va a terminar entre tus piernas. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Oiga, ¿a dónde vas? Este cuerpecito no se mantiene solo, mijo. Ya me tengo que ir a entrenar. Qué lástima, porque estaba justo pensando que podríamos, quizás ahorita, ponernos como a elegir lo que me voy a poner de outfit. ¿Cómo ves? Pues míralo, qué vanidoso. ¿No, nos puedes dar un segundín, por favor? Sí, gracias. Con gusto. Gracias, te. Eres lo máximo. ¿De veras quieres que te ayude a vestirte? Porque tengo reservada la pista para entrenar. Pues es que esto es mucho más importante. Amanda, ¿sí? Siéntate, por favor. Es mucho más importante. Quería decirte que estuve pensando en lo que me dijiste, ¿no? En esto de que Aurelia nos tiene a ti y a mí agarrados de, ¿ya sabes dónde? Uh-huh. ¿Y? Bueno. Pues, ¿mentira no es? No es mentira, lo sé. Pero estaba pensando que ¿por qué entonces no nos casamos? Ponemos una fecha, ya. ¿Cómo es? Ay, ¿dónde quedó el Jaime Rosales viudo compungido? ¿Cuál es la prisa? Es que, bueno, ya vamos a cerrar campaña, ¿me entiendes? Y luego vienen los debates y todas esas cosas. Entonces, vaya, quiero como cambiar mi imagen. Siento que la gente me ve muy, muy conservador, ¿me entiendes? Siento que, ¿sabes qué? Nada más imagínate, yo casándome con la hija de mi rival.
O sea, está increíble, ¿no? Está... está muy bien, ¿no? Me encanta que me lo pidas. ¿Mm? Se me hace tan cute. Pero tu patrón dijo que el momento de anunciarlo y concretarlo lo iba a decidir él. Pues vamos a adelantarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Mm? ¿Qué tienes? No sé. Tendrías que arrodillarte, tener un anillo, que sea un gesto bonito. Mira, arrodillarme puedo. Pues es el sueño de toda vieja que se precie, ¿no? Uh-huh. Lo hago muy bien, créeme. ¿Quieres que te haga una demostración? Hay cosas mucho más importantes que un anillo, Amanda. ¿Mm? Como, no sé, sacarte una sonrisita, por ejemplo. Oye, mira, te estoy interesando, ¿verdad? ¿A quién no le va a interesar una güeyita tan sexy, caliente y cínica como tú? No sé. ¿A ti? Justamente ahora que tengo que iniciar mi campaña, tengo que viajar por toda la República. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues perdone. No. ¿Cómo? Si tengo a Aurelio Casillas en mi contra. Pues que perdone que se lo diga, mi querida doña Belencita, pero es que se va a tener que acostumbrar así. Si Aurelio Casillas se la sentenció, no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión. Pero lo que sí te podemos prometer son a los mejores hombres de la doctora protegiéndote. A eso le sumamos 5 o 6 sicarios de Envigado que son expertos en quebrar gente, sin contar la protección que le tiene que brindar el Alfaro. Pero sabemos que Alfaro no le tiene fidelidad a nadie, que se va con el primero que le dé más dinero. Pues entonces estará con usted porque le va a dar lo que le pida. Eso espero, cabrón. ¿Salud? Sí, salud. Tengo que sacar información como sea. ¿Dónde te metes, Sub? ¿Dónde andas? A ver, ahí. Ese lugar lo conozco. Méteme a ese lugar. Ese yo lo conozco. Está en el centro. Corre el video. Para. Zoom in, hazme zoom in. Ándale. Ahí está Casillas con el traidorcillo de Diego. ¿Cuándo ocurrió eso? Ajá. Y ahí es donde fue la balacera. Pasó hace poquito. No me extraña que así esté metido en eso. Gracias, Osorio. Es todo. Puede retirarse. Prepárenme un transporte. Voy a salir. Ahora sí necesito ver esto con mis propios ojos. Ya pasaron por el cargamento de Nogales, homie. Vamos a ocupar unos túneles que eran del Chema Venegas. Estarán operando. Porque si están operando, van a estar custodiados. Hay muchos que todavía no han descubierto. Tendríamos que checar bien con el Leo. Él es hijo del Chema, debe tener toda esa información. Epa, está desperdiciando machín ese vato ahí teniéndolo de chupatintas en el periódico ese. Habrá que ganárselo para acá, ¿no? No sé, homie. Él anda bien clavado con don Aurelio. ¿Quién es, acá? Es el vato de sindicatos de pescadores. Hablate que llame tan rápido. A ver, échamelo. ¿Qué hubo, compa? Aquí Ismael Guerra. ¿Qué tranza? Ya estuve platicando con la gente. Y la propuesta es pagarle el 30% de lo que le estábamos pagando a Oaxaca. Mira, yo sé que me estoy complicando la vida de puro gusto que no. Pero ¿quieres que te sea sincero? Pensar en rutila me hace más agradable la vida. No, pues qué bueno que te alivien la rutila, pero pues no se trata de ti, se trata de ella, porque soy su padre. A mí me importa, me interesa lo que pase con ella. Lo demás, me vale madres. Mira, a mí me basta con lo que me provoca ella.
Yo la voy a ayudar a salir de ese foso. Te agradezco que la quieras ayudar, pero ten mucho cuidado. No me la lastimes. No te preocupes. Que yo desde que llegué a esta casa me siento parte de la familia. Pues sí, eres hijo de mi mujer, pero eso no significa que seas mi hijo. Por mecha te vi como un hijo más. No, pues sí desayunaste, payaso, vato. A ver, ¿por qué no mejor piensas que más bien te puedo clavar el 30% más de lo que le dabas a él? Eso es lo que quieres, ¿no? Dijiste que planteáramos una negociación. Y esta es la propuesta que tenemos. Convéncete de una cosa. Salga sapo, rana, llueva, relampaguea, haya granizo. Van a pagar, así es el business. No dije que no vamos a pagar. El 30% me parece justo. Te di la oportunidad de que se sintieran a gusto y hablarlo en buen plan. Pero mira, hagamos de cuenta de que esta llamada no se hizo. Date tu tiempo, piénsele, échele coco, saca cuentas y hablamos luego. No te trabanques, arre. No lo decidí yo. La gente aceptó negociar, pero con estos números. Podemos llegar a hacer buenas cosas. Ese business de ustedes lo podemos duplicar, pasarnos a la costa del Golfo por otros business. Eso serían ganancias para ustedes, para nosotros, para tochos. Mira, toma en cuenta que nosotros podemos comprar, invertir en unos barcos bien chilos para la pesca, ¿eh? Piénsalo bien, vato. Ahí te lo dejo de tarea. Vete preparando a los perros, es que igual y toca apretarle las tuerquitas a estos batillos. Yo lo quiero ayudar, Aurelio. Y si te hace sentir más tranquilo, yo no pienso aprovecharme de su debilidad. Y mucho menos obligarla a hacer algo que ya no quiera. Yo creo que va a ser al revés. El que se tiene que cuidar eres tú. Ella ha sufrido mucho. Y eso le ha dado mucha sabiduría, ¿no? La vida le ha enseñado muchos trucos. Bueno, pues probablemente entonces ni me pele. Pero lo voy a intentar. Lo quiero intentar. Y pues aprovechando que me estás leyendo la cartilla, quiero saber a qué atenerme contigo. ¿Te vas a oponer?